La isla, autor Juliet Simmons. Esa era la isla, el lugar donde el trueque del carbón daba muchísima más ganancia que en cualquier otro lado. Solamente podían entrar dos personas por día. Para cruzar la frontera de aquella isla con más de dos personas era difícil, pero no imposible. En la madrugada amarraste las tablas que pudiste recolectar, haciendo un intento de balsa. El capitán subió primero y ayudó con las bolsas de carbón. Tú subiste después. Me tomaste la mano para sumergirme. El mar helado entró en cada poro de mi cuerpo. La sensación de vacío iba llenando a mis pies cuando sentí tu mano jalando mi blusa. Vas a flotar. Concéntrate en mi mano, en tu espalda. No saques la cabeza y no vayas a cerrar los ojos. Habrá mucha hierba y pedazos de madera al entrar a la frontera y podrían golpearte. No te voy a soltar. Lo prometo. Tomé todo el aire que pude. Estiré mis manos y piernas. Abrí los ojos y me perdí en aquel azul ultramar. Yo no sabía nadar. Nunca aprendí. Las olas arremetían contra mi cuerpo. Tenía miedo. Miedo a que mi blusa se rompiera. Miedo a no poder levantar la cabeza cuando necesitara oxígeno. Y si nos descubrían, seríamos decapitados, pero me concentré en tu promesa. Llegamos en la madrugada a la frontera. El guardia, con piel morena, exponía las llagas de su piel, una enfermedad terminal. Aquí no acostumbraban a curar a los lacayos. ¿A qué vienen?, dijo, deteniendo la bala con su palo punzante. Traemos 4 kilos de carbón. ¿De dónde vienen? De Cochandén, donde tenemos las mejores minas, sonreíste, o alcancé a notar. Pueden pasar. Abrió la inmensa puerta hecha con raíces de manglar, tan profundas que te desprendiste de mí, sumergiéndote hasta poder cruzarlas. Nos instalamos en una parte de la orilla, donde aún no llegaba el sol, lejos de las demás balsas. Sacaste mi cuerpo asustado, cubierto de camuflaje carbonoso. El primer paso estaba completado. El siguiente sería la liberación de las razas.